contentos disfrutando de esta fiesta en familia. Eso es lo que de la gestión del intendente Luis Andreotti que hicimos desde el principio. Y hoy tenemos más de 1.500 chicos inscriptos en el polideportivo número 1. La verdad que muy contentos y seguimos sumando con la apertura del polideportivo número 5 este año. Ya tenemos más de 30.000 vecinos participando de las diferentes actividades. Y bueno, como siempre, toda la familia, agradecerle a todos los padres por confiar lo más preciado que tienen. Y por eso el intendente sigue creciendo, que esto es lo más importante para el desarrollo de San Fernando. Y ya puso en marcha la construcción del polideportivo de San Cayetano y el de Infico. Así que muy contento de pertenecer a este proyecto de San Fernando Municipio. No, muy lindo. La verdad que una experiencia muy linda para los chicos porque están con todos los profesores. Están siempre acompañados, nunca están solos. Así que bueno, muy, muy contenta por San Fernando. Sí, muy linda. Para los chicos un buen... para despejarse un poco, para no estar tan encerrado en el verano. Muy lindo. Muy bien está, y la colonia está muy bien, buena. ¡Está re chévere! Sí, todo, nada más todo un mes entero. Está re buena. Se puede nadar, jugar, jugar al fútbol, todo. ¿No es qué es lo que van a hacer en el acto? Vamos a actuar de romanos. Hola, buenísima. Hola. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta? El fútbol, natación. Me parece bien porque los chicos, aparte de hacer, practican un deporte, están contentos y les gusta. Para mí me parece perfecto. Bien, lindo. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Con ganas de volver el verano que viene? Sí. Excelente, la verdad estoy muy orgullosa con lo que hacen. Mi hermano es discapacitado y hacen muchísimo por ellos. Y bueno, hoy lo venimos a ver. Estamos felices. Estuvo muy bueno. Los juegos, entrar a la pileta. Increíble, re lindo. ¿Qué es lo más lindo que tiene la colonia? Y casi todo. A ver, casi todo como qué. Los juegos, la pileta, los profesores. Ojalá que nos haga linda. Aparte somos los últimos. Bueno, fue la mejor experiencia del año prácticamente. Así que, no sé, está bueno la pileta, los profesores, los deportes, todo. La pileta porque hace calor en el verano, está genial. La pileta.